Nos vamos a ir a Valencia porque tenemos con nosotros a Carlos Flores, diputado de Vox por Valencia. Señor Flores, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar en vuestro programa. Carlos, ¿cómo sentó en Valencia esas declaraciones de si necesitan algo que lo pidan? Pues como en cualquier otro lugar o con toda probabilidad, de una manera mucho más sentida, mucho más afectada. Uno no tiene que pedir ayuda a su propio gobierno, a su propio gobierno. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español. Pedro Sánchez preside el Consejo de Ministros de los españoles. Pedro Sánchez administra el dinero, los fondos, los medios, las Fuerzas Armadas, el aparato administrativo de todos los españoles. Y, por lo tanto, un valenciano no tiene que llamarle por teléfono como si estuviésemos pidiendo la intervención, qué sé yo, de los bomberos franceses o de los unidades de rescate de desaparecidos China. Es nuestro propio gobierno y deberíamos de haber recibido ayuda de manera inmediata, de manera generosa, de manera incondicionada, sin necesidad de mandarle un fax, un email, una carta o hacerle señales de humo hasta la Moncloa. Carlos, no sé si tiene la sensación de que aquí hay un cúmulo de incompetencias de unos y otros y también de perversidades políticas, porque Seguridad Nacional advirtió a las 8 de la mañana, no se escuchó esa advertencia. El número 2 de Rivera se va a Colombia a una cumbre sobre biodiversidad en plena crisis. Mazón se va a comer en plena crisis. Aquí hay una dejación de funciones, hay incompetencia, le queda grande el traje a todo el mundo, la consejera de Justicia diciendo que no sabe dónde tiene una mano y la otra, que no sabía que existían las alertas de SMS. ¿Hay incompetencia por parte de Mazón o también hubo voluntad de sacar rédito político? Bueno, si me permites, una nota personal. Yo soy profesor de Derecho Constitucional. Me he pasado 30 años de mi vida estudiando el funcionamiento de nuestro sistema constitucional y constatando que una de las constantes de nuestro sistema constitucional era la pugna entre las distintas administraciones, entre los distintos niveles administrativos, por ganar más y más y más y más competencias. Todo el mundo quería gestionar más, más presupuestos, más instituciones, más órganos, más atribuciones. Pero en la noche del 29 de octubre da la sensación de que hemos dado marcha atrás, de que todo el mundo está interesado en demostrar que él no era el competente, no era el responsable. Yo no tenía la culpa, yo no tenía la responsabilidad, yo no tenía los medios, yo no estaba al tanto, nadie me informó, nadie me contó, yo no lo sabía. Es decir, estamos asistiendo a una carrera por ver quién es el más incompetente en el doble sentido de la palabra, en el sentido literal y en el sentido figurado entre el gobierno autonómico y sus distintos responsables, Carlos Mazón, la consellera de Justicia responsable de emergencias, el secretario autonómico de emergencias, el director general de emergencias y el aparato estatal con Pedro Sánchez a la cabeza, pero con Teresa Rivera, la ministra competente, en un muy cercano segundo lugar, la EMET y demás. Y en medio de esta carrera por ver quién es el más incompetente de todos, pues nuestras calles inundadas, llenas de barro hasta un metro y medio, 1,70 m, 200 y pico muertos y unas pérdidas absolutamente incalculables. Pero Carlos, mi pregunta es, ¿ha habido incompetencia o ha habido perversión política? Lo digo porque, más allá de la incapacidad para gestionar una crisis, Mazón intentó rentabilizarlo diciendo, no, esto lo voy a salvar yo y me voy a colocar la medalla. Y en el caso de Sánchez creo que es evidente que no ha declarado la emergencia nacional para que Mazón se coma el marrón, tenga su desprestigio y después poder vender que el Partido Popular, que presume de gestión, es absolutamente incapaz. Y eso es de una maldad absolutamente inaceptable. ¿Pero Mazón también? Yo creo que en la noche del 29 de octubre, a un lado de la línea telefónica había un incompetente y al otro lado de la línea telefónica había un malvado. Lo que no sé es cuál de las dos cosas es peor. Y en eso estamos. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Cree que, porque hay quien habla de meses de recuperación, algún momento el Gobierno Nacional tomará las riendas? ¿Llegará Sánchez en plan, esta la salvo yo? En estos momentos, y en lo que llevamos de semana, prácticamente estamos a viernes,
La situación en las calles de los lugares en donde yo mismo he estado, de Aldaya, de Paiporta, de Paiporta, de Picaña, de Aldaya, de Torrente, es, yo diría que la palabra más que mejor lo describiría es la de caos. Por una parte, una administración local absolutamente desbordada. Ayer, antes de ayer, la alcaldesa de Paiporta pedía literalmente ser sustituida. Argumentaba literalmente, soy incapaz de hacer frente a este caos. Yo no fui elegida para hacer frente a una situación como esta. De otra parte, unas instituciones públicas, el Ejército, la Guardia Civil, que intenta poner orden en la situación y encargarse de los aspectos más relevantes, más complejos de la recuperación. Y entre medio, entre unos y otros, miles y miles y miles de valencianos y de españoles venidos de todos los rincones del país que con la mejor de sus intenciones dedican sus horas libres y las que no son libres a calzarse unas botas, a coger una pala y a achicar barro, a mover vehículos, a recoger basura, a poner las calles a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los ciudadanos, pero que en muchas ocasiones ven como sus esfuerzos son baldíos por la falta de organización, por no saber muy bien dónde aplicarlos o cómo aplicarlos, gente que con la mejor de sus voluntades pues invierte, va a invertir este fin de semana, va a ser seguramente masivo tiempo, y descubren que si han estado 6 horas en la zona cero, pues han invertido 4 horas y media entre llegar y volver y apenas 1 hora y media en trabajar. Sí, pero bueno, yo creo que ese ejército de voluntarios, la verdad es que es probablemente lo mejor de toda esta crisis, que ha hecho aflorar un sentimiento de solidaridad espectacular. España sigue siendo una nación y lo ha demostrado además una nación con un corazón absolutamente espectacular. Lástima de un pueblo con esos gobernantes. Probablemente ahora sí es verdad aquello de el pueblo salvará al pueblo. Sin duda alguna, y los valencianos estamos y vamos a seguir estando eternamente agradecidos a todos los que han venido a echar una mano, pero estoy seguro que todos los que han venido a echar una mano se volverían mucho más felices a sus casas si sintiesen que su ayuda está siendo útil, está cambiando las cosas, y en muchas ocasiones me temo que la gente se vuelve a sus casas con la sensación de no sé si he hecho lo suficiente, no sé si mi esfuerzo ha valido la pena, no sé si estoy poniendo mi esfuerzo, mi trabajo, mi donativo en el lugar adecuado. Pero, repito, en todo caso, lo más importante es efectivamente agradecer la ayuda de tantos y de tantos miles de ciudadanos anónimos y no anónimos, porque también ha habido una infinidad de asociaciones que han estado colaborando, que están colaborando, poniendo en las calles toneladas y toneladas de agua y de víveres, de utensilios de primera necesidad, que desde luego tenemos que agradecer. La solidaridad de la gente, en muchas ocasiones de la gente joven también, de la gente mayor, pero sobre todo de la gente joven. Yo he visto cuadrillas de amigos que en otras circunstancias pues seguramente estarían tomando copas en una terraza, pues enfundándose, repito, unas botas y unas azadas y yendo a echar una mano en cualquiera de estos municipios. Eso es desde luego una señal de que, bueno, de que este país, por muy negro que lo veamos, y lo vemos muy negro, este país tiene salvación. Hay esperanza, hay esperanza. Carlos Flores, ha sido un placer. Muchísimas gracias y muy buenas noches.